Ya vamos a entrar. Por aquí las escaleras de la catedral. Muy interesante. Es la primera vez, ¿verdad? Es primera vez. Sí. Ok, pues bueno, mi nombre es Alex y vamos a subir por este túnel, que son más de 100 escalones. En total, por todos, desde el atrio de la parroquia hasta arriba, son alrededor de 200 escalones. Si se marean o algo, con toda confianza hay que parar. Está muy fresco, muy rico el ambiente. Y otra de las indicaciones que les doy es que no vamos a balanzarnos sobre la herrería, porque pues nuestra integridad, se puede caer la herrería, pero nosotros no valemos más, me imagino, que la herrería, ¿verdad? Y vamos a platicar arriba leyendas, anécdotas y algunas leyendas de aquí de Lagos, e incluso cómo fue el primer nombre de esta villa, que aquí era una villa, bueno. Y mi nombre es Alex, y cualquier cosa, pues, ustedes me dicen. Muchas gracias. Vamos a avanzar, yo me voy al final. Bueno, me voy al principio para abrir ahí arriba. Okay. La que quede el último, porfis, me le cierra la sí. Puerta. Y cuando vean una puertita de madera, es porque nos está avisando que vamos a la mitad del recorrido. Y esa puertita es el ingreso al coro, a lo que es el órgano, ¿sí? Ah, vale. Sí, está muy padre, adelante. Gracias. ¿Y podemos pasar al coro? No, porque como están tocando, están tocando el coro. Pues sí están. Para que no se mareen, pueden ir viendo hacia el frente. Ah, gustitas. Ay, caray. Son de caracol todas. También vamos a contar leyendas de terror. ¿Cómo vamos, coñis? Con el whisky hasta acá. Lo bueno que de luz me dio agua, si no. Ay. Ay, coñis. Uf, llegamos. Ciento. Ay, güey. Vete de aquel lado, mi amor. 102. Sí. No subí, dije, a lo mejor. Más por acá, porque por ahí se está bien. Por acá. Mira la vista que tenemos aquí. Impresionante. Allá está el calvario, ¿viste? ¿Dónde? Ah, mira, sí es cierto. A ver, no sé si alcanzan a ver este puntito de aquí. Es el calvario. Wow. Como que no me dieron cuenta. Súper, 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 súper padre, ¿eh? Valió la pena. Mira, ahí ve tu templo. El cerrado. Wow. Si subió 112, que no pueda bajar esto. Oh. Bueno. Ya sigo cayendo. Sí, por aquí. Adelante. ¿Sí gusta? Gracias. Miren, está pequeñísima la entrada. De hecho, nos tenemos que agachar un poco porque si no, chocamos. Ay, güey. La información: estamos exactamente detrás de uno de los relojes de aquí de la parroquia. Si lo ubican, ¿verdad? Sí. Así es. Estamos en la segunda o tercera iglesia
más alta a nivel Latinoamérica, cuenta con 73 metros de altura. Y en este templo venían las personas pudientes de la alta sociedad, y aquí la servidumbre iba al templo de la Virgen de Guadalupe. Y de hecho esa Virgen tiene rasgos más indígenas. Este lugar se llamó primeramente Pechichitán, que significa lugar de patos. Ahora después cambió el nombre a Villa de Santa María de los Lagos, porque era una villa amurallada para proteger las diligencias que venían de otros lados. Después pasa a ser Lagos de Moreno, Jalisco, por el insurgente Pedro Moreno. Sí, y vamos a volver a subir por aquí. Está bien chiquito la villa costa. Y una de las recomendaciones, hay que ver bien el piso porque está a desnivel y okay. Siente uno como que se va a ir hasta al precipicio. Así es. Sí, y ¿qué más? ¿Alguna duda o pregunta? Estos Lagos de Moreno estaban divididos en clases y por eso es que hay tantos como templos para la división de las clases, ¿o no? En aquel tiempo sí, cuando la gente estaba más, más cerrada para mí. Sí. Lo que pasa es de que aquí este lugar fue fundado por Hernando de Martel en 1563, trayendo con él 73 familias de españoles y traían esclavos africanos. También había portugueses, entonces había esas tres culturas. Y la gente incluso que teníamos pecados grandes, teníamos que venir aquí. Y la gente que tenía pecados pequeños iban aquí con la Virgen de Guadalupe. Entonces allá estaba solo y aquí estaba resacadísimo de gente. O sea que éramos unos pecadores. Así es, sí. Entonces vamos a subir por aquí. Adelante. ¿Cuántos son, Alex? Ahí son alrededor de casi 30. Llegamos. Oye, pero ahorita, estas campanas, no, te decía, no están activadas, ¿verdad? Porque si no, ahorita cuando toquen, nos van a aturdir. Allá sí. ¿Son las de allá? Sí. Está prohibido por nosotros aquí tocar las campanas. ¿Sí? Sí, porque la gente, como es muy católica aquí, se deja venir toda la luz al templo. Nada. Mira, vos, qué bonito. Mira. Ay, güey. Perdón. Me dio el vértigo ahorita. Miren. No manches. ¿Dónde? Ah, sí, cierto, allá está, mira. Aquí están los listones de colores. Pueblo mágico. Los listones de colores es porque es un emblema de que es pueblo mágico. Y de hecho cada listón, cada pueblo tiene su color de listones. Y por eso es de que como fue nombrado pueblo mágico, por eso está la calle de los listones. De hecho, el primer panteón, el templo de la Merced, en el atrio, todo eso que lo que la rinconada, aquí era el panteón. Me encanta esta parte. Pero como ya estaba quedando muy adentro de la ciudad, lo sacaron al panteón de la Soledad. Wow. No inventes, mira. Ay, estamos hasta arriba. Bueno, la tercera iglesia más alta, segundo pulso, ¿quién diría que entraría hasta la otra? Para que veas, Rolando. Para que veas, gordo. Ah, esa es la mesa redonda. La que se ve. Ah, esa de acá, esta, ¿verdad? Uh-huh. Esta de aquí, mira. Eso, ajá, que está allá. Esta de aquí. Que parece una mesita. ¿Y ese qué es? ¿Un estadio o qué viene siendo esta partecita? ¿Dónde está lo verde? Ahí no, es el sí, campo sí, Pedro sí, Moreno. ¿Es el campo? El campo Pedro Moreno. Campo deportivo. Y miren, de aquí tenemos otra vista. Ay, güey, nada más aquí con cuidado. Nos comentaron que de la herrería no nos agarramos tanto. Pero aquí hay un buen de viento. No sé si lo pueden apreciar. Que te lleva, Te va moviendo. Pero miren, aquí ya tenemos una vista directa del Calvario. Aquí está arribita. Nos acaba de comentar el guía que la parte de acá donde están los árboles ya es el panteón de aquí.
Pero qué hermosa vista. Este es prácticamente el centro. Ahí se me hizo muy bonito, en esta partecita de aquí, para tomar un café también. Está muy chido en la noche. La verdad, valió muchísimo. Miren, aquí están tomándose ya la fotografía. Se le guía, se le va a volar el sombrero. Pero la verdad, está muy hermoso aquí. Muy padre. Y mire, valió la pena. Y caray, hasta el aire está muy fuerte, que hasta parece que va a voltear la cámara ahí. Pero mire. Wow. Sí. Y pues bueno. Las campanas. Y miren, imagínense subir hasta allá arriba. Que de hecho suben allá con escaleras, no sé si las alcanzan a ver, la verdad. Ahí ya enfocó. Yo no sé quién se animaría a subir allá. ¿Y de dónde venimos? ¿Por qué? Ahí está el hoyito. Es el ex convento de las pobres capuchinas. Allí la monja, que la más pequeña tenía alrededor entre 2 y 3 años de edad, monjas que entraban ahí ya nunca más volvieron a salir, ni vivas ni muertas. De hecho, están todas enterradas, sepultadas en el piso de ahí. Ahora actualmente es el templo de San José, y a un lado tenemos lo que es la Casa de la Cultura, que es donde está lo blanco. La fachada blanca con ventanales en la Casa de la Cultura. Detrás de la Casa de la Cultura tenemos lo que son los vestigios de la muralla que dividía aquí la villa de Santa María de los Lagos. De este lado tenemos lo que es la Escuela de Artes y Oficios, que es donde están los arcos en color amarillo, ¿no? Amarillo, así okay. Es, y aquí enfrente lo que es el jardín principal, que es el kiosco. Y en el kiosco, antes de ser kiosco, ahí era la horca, de la horca de la época de la Inquisición. Y allá al frente tenemos lo que es el Hotel París. Allí vivió Hernando de Martel, la persona que fundó aquí la villa de Santa María de los Lagos. Después tuvieron una familia de españoles que traían con ellos a una hija que se llamaba Beatriz. Beatriz tenía amoríos con el sacerdote de aquí en aquellos años, raro pero cierto. Entonces el padre enferma de una extraña enfermedad y acusan de hechicera a Beatriz, y fue enjuiciada en el kiosco cuando era la horca, y ella fue condenada a estar sus días en los calabozos que están en el Hotel París, en la parte de abajo, calabozos de la época de la Santa Inquisición. También esta iglesia cuenta con unas catacumbas que están debajo del altar, y en esas catacumbas de la luz, y enfrente del templo de la luz hay un callejón que se llama el callejón del beso, porque es parecido al de Guanajuato. ¿En serio? Así es, muchas cosas muy bonitas aquí. Es igual, tienes que subir las escaleras y... Ah, sí. Esa es una callecita así, media chusca. Bueno, también te comento una leyenda de terror que sucedió aquí en Lagos. Bueno, les voy a comentar también. Hacia el frente donde está... ¿Cómo te llamas? Ángel. Así es, hacia el frente donde estamos Ángel y yo, vivieron dos señoritas que se llamaban Antonia y Petra. Estas señoritas tenían una huerta preciosa, llena de árboles frutales, rectas acequias que por ahí regaban todas las huertas, todo su jardín precioso. Todavía hay vestigios de ese lugar donde ellas vivieron. Estas señoritas tenían una virtud, tocaban la mandolina y el violín. Tocaban polcas, pasos dobles, valses en lugares aquí de Lagos, cuando en aquel entonces pues no había sonidos y no había toda esa música. A Lagos llegó en aquel tiempo un hermoso vals que se llama Daría el cielo por un beso, pero los padres en los púlpitos en las iglesias y las damas de la vela perpetua gritaban blasfemia por el título de la melodía, Daría el cielo por un beso. Bueno, pues el dueto de las señoritas Rea, así se apellidaban, Toñita y Petrita Rea, ellas lo incluyeron en su repertorio. Bueno, pues ellas un día se fueron
al Callejón del Beso, que está allá enfrente, a tocar en una fiesta padrísima. Bueno, pues resulta que se les dieron las 11 de la noche, ya eran muy tarde, y se dispusieron ellas a irse a su casa. Al pasar por el Jardín de la Marquesa, que ahora es el Jardín de la Calzada, vieron a una pareja elegantemente vestida, y la pareja le dijo a la señorita Rea que les tocara el vals, daría el cielo por un beso. El dueto de estas señoritas, pues como eran muy buena onda, ellas aceptaron tocar, y entonces ellas empezaron a arrancar las melodías de sus manos y de sus instrumentos de música, pero vieron que la pareja empezó a bailar, pero una de ellas ve que el hombre en vez de piernas tenía pezuñas, se dice que era el demonio en persona. Una de ellas invoca el nombre de María Santísima y la pareja desaparece en el río de la Calzada. Hoy en día la calle, por eso se llama calle Las Reas, Toñita y Petrita Rea, porque el demonio las inmortalizó con esa aparición. Órale. Hay muchas leyendas, muchas historias aquí en el lago, se ve pequeño, pero hace falta también que vayan allá al el mirador de San Miguel, que es donde están aquellos arbolitos gemelos. De aquel lado pueden ver las partes bajas, pueden ver iglesias, aquí tenemos muchísimos templos, iglesias, y pues también está allá la Nestlé. Y lo que estaba viendo que tienen aquí bastantes iglesias y a corta distancia una de la otra, ¿verdad? Así es, y de hecho tenemos una hermosísima tradición que se llama la bajada de nuestro Padre Jesús. Bajan a nuestro Padre Jesús del Calvario, lo traen hasta aquí un domingo. Bueno, pues el lunes él sale a la luz, el martes sale a San Miguel, el miércoles sale a Moya. Bueno, él visita todos los templos de aquí, se llaman las caminatas, y cuando la gente se entera que por ahí va a pasar el Señor, las calles hermosamente con papel picado, morado y blanco, es una tradición hermosa, y así se llama la bajada y las caminatas de nuestro Padre Jesús, que se hacen en agosto. Bueno, nosotros en Guadalajara tenemos la visita de los siete templos, aquí también. Normalmente, ¿eso también lo hacen ahí? Sí, y también pues el altar de la Dolorosa, preciosísimo, es el altar de la Virgen de los Dolores, es un viernes antes de Cuaresma, y tenemos la tradición, como en muchos lados, que se da agua fresca, y los asistentes que vayan a rezar con la Virgen, se da agua fresca porque son las lágrimas de la Virgen, y mediante rosario, el agua también que nos dan, que nos ofrecen agua fresca, es que vamos a recibir el agua de vida. Es una tradición hermosa que tenemos también aquí en Lagos, que se ha ido perdiendo. De hecho, yo tengo un programa de radio y trato de ir a casas donde todavía esa tradición no se ha muerto. Es algo hermoso. ¿Y ese viene siendo en agosto? No, este ya es en 15 días, que 15 días. Se llama Viernes de Dolores. Así es, de hecho en las partes bajas que ves allá, en todas aquellas arboledas, se dan unas flores silvestres curiosamente moradas, que de hecho se le ponen al altar, se llaman jilotes, y va uno y arranca todas esas flores, que son silvestres, no se plantan, crecen solas, y bien bonito que se le hace al altar a la Virgen, lleva banderas, naranjas agrias porque representan el corazón de la Virgen. Bueno, es una tradición, es como el altar de los muertos. Nada más que acá es con la Virgencita. Bien bonito, ¿verdad? Súper padre, la verdad. Sí, hay muchas cosas. Ahora vamos a ir a la otra para platicarles más. De la otra. ¿Qué les parece esta pequeña visita que tenemos aquí? E historia, historia que vamos a estar conociendo por parte de nuestro guía. Entonces, súper, súper bien. Ahorita nos comentó que tenemos que ir a otra torre. Yo me imagino que va a ser esa o no sé cuál. Pero ahora vamos a ver cómo nos va con la bajada. Espérame. Cerro Gordo, adiós. Te amo. Con mucho cuidado, Porque voy grabando. Vamos viendo. Fácil sentado. No, ya agarré ritmo. Ya le agarré, vámonos. Súper padre, Es que miren, estamos nada más prácticamente aquí agarrándonos. Así como que digas que
Y es un espacio muy estrecho. Ya llegamos. Aquí para platicarles algo. Tenemos aquí en Lagos lo que es el cuerpo relicario de San Hermión Mártir. ¿Sabían eso, verdad? La verdad no, San Hermión Mártir es un santo incorrupto que tiene 1700 años de antigüedad. Él era un soldado romano que cuando se convirtió al cristianismo fue él ejecutado en la rueda de los leones. Entonces él fue sacado del panteón de Santa Siriaca y sale incorrupto. Ahorita lo pueden ver aquí en el templo. Sí, ya lo recuerdo, sí. Fue lo que lo dijiste. Ya vamos a ir. Muy bien. Entonces tiene en su urna, tiene garras de leones, porque hace alusión a que él fue muerto en la rueda de los leones. En la época, ¿te imaginas? En el año 300, hace 1700 años de antigüedad, ¿verdad? Y él, lo trajeron aquí con qué fin, porque aquí, anteriormente, en aquella época, estaba una peste como la que estamos viviendo ahorita, que era la peste negra, y se dice que cuando lo trajeron la peste cesó, se empezó a terminar. Ah, okay. Hay que pedirle que se acabe lo del chupacabras. Claro, ahorita. A ver si viene otro, a ver si se acaba la pandemia. Así es. Adelante, chicos. Y salimos. También les recomiendo que vayan o que vengan en octubre y noviembre, porque hacemos los recorridos de leyenda. Recorridos de leyenda, vamos al panteón y como somos actores, pues nos personificamos de cosas. A mí me toca ser la Llorona, de hecho salí en un cortometraje. Sí, padrísimo. Y también interpreto al del puerquito, al de las estatuas, al alcalde. Te comento que sí. Chica, todavía no. Pero resulta que a finales del siglo XVII, aquí en la villa de Santa María de los Lagos, vivía un alcalde súper inteligente, no como los que tenemos ahora. Muy inteligente, muy adelantado hasta a su época, de tan inteligente que era. Él se llamaba Don Diego de Romero. Resulta que en la torre en la que estábamos ahorita, en aquellos años, salió un nopal enorme. Y las damas de la Vela Perpetua fueron enojadas con el alcalde. Le dijeron, señor alcalde, ¿qué solución le dan del nopal? Se ve horrible para nuestro templo. Y el alcalde dice, no, pues ¿cómo lo quitaré? No, pues no sé. Él pensó y pensó cómo quitarlo. Bueno, un día amanece, pues que empieza a venir al templo, ven un andamio enorme. Y por ese andamio subieron a un güey para que el güey se comiera el nopal. Y así se le dio la solución a quitar el nopal. En vez de venir a quitarlo con un machete, subieron a un güey. ¿Tú crees? Qué tontería, ¿verdad? Entonces venían saliendo las chicas de la Vela Perpetua de aquí del templo del chisme, porque cuando había Facebook, entonces caminando ellas se caen a un hoyo que salió aquí en el atrio de la parroquia, un hoyo, se cayeron, pues van todas ya golpeadas, todas enterregadas con sus maridos, y los maridos van con el alcalde y le dicen, señor alcalde, ¿qué solución le va a dar lo del hoyo? Mire, se cayeron nuestras viejas. El alcalde dice, pues ¿cómo le haremos? No sé, déjenme pensar, a ver cómo lo quito el hoyo. Bueno, entonces el alcalde dice, bueno, ya sé cómo vamos a quitarlo. Quiero que me lo saquen ese hoyo para allá, para la calzada. ¿Cómo me lo van a sacar? Van a tapar otro hoyo y con la tierra que saquen, me van a tapar este. Y así sucesivamente hasta que saquen el hoyo. Y así sacaron el hoyo de aquí de que se abrió. Era muy inteligente. Sí, claro, por eso hay un libro, Las consignas del alcalde. Las consignas del alcalde. Así es, hay gente que me dice, Alex, ¿es verdad esto? Digo, mira, yo no sé, yo lo interpreto en el teatro y ni yo mismo sé si sea real o no. Pero yo tengo el honor de interpretar a este señor, al alcalde. Sí, como yo soy actor, como, ay, no sé, yo amo ser actor. Adelante, así ya ilustra. ¿Y ahorita no tienen fechas programadas? Estamos haciendo cortometrajes ahorita. Ok. Sí, por lo del... la pandemia, ¿verdad? Chupacabras, sí. Ok. Déjame subo. Cuidado con las cabezas porque están las campanas muy bajitas. Se te agacha porque están las campanas bajitas. Ay. Cuidado, sí, cierto. Las
campanas se pusieron en 1907. Esta campana se llama San José. Y aquí tenemos a Santa María de Guadalupe. Wow. Y todas repitan cuando baja, hay una procesión, cuando baja el Señor del Calvario. Hasta abajo. Todavía no. Ey. Con que no dé la hora, ¿sas? Sí, me ha tocado muchas veces. ¿Sí? Y se oye terrible. Sí. Bueno. Se escucha fuertísimo afuera. Bueno. Sí. Aquí está eso. Sí. Sí. Sonidito que es a las 12 del día. Sí, es. O sea, más bien en este templo está este, el Ángelus. Sí. Sí. También les comento que la herrería se costó 17 pesos en aquel entonces y la hizo Don Juan Nepomuceno, y él vivía allá atrás, donde están los cerros, y ahí es Comanja de Corona, Jalisco. Es un pueblito mágico bien bonito, como un Guanajuato chiquito. Ah, sí, sí. ¿Sí, así no, no digo, no sé, ahorita que deberíamos seguir. Nada más que seguir. Pero quiero gel antibacterial para que se me. Yo la neta estoy mareada. Nieve de la boca.